Els actors que interpreten aquesta obra són Roberto Álamo i Marc Martínez. Bravo. Endavant. Com va passar, Marc? Com estàs? Molt bé. Seieu, seieu. Esteu al Teatre Romea. 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 I esteu revivint la vida d'Hortany. Vosaltres sou de la generació que el va conèixer o que no el va conèixer? Vosaltres us en recordeu, d'Hortany? Sí, yo no recuerdo cuando peleaba, porque soy muy jovencito. Sí. Bueno, jovencito. Más joven que nosotros. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué años tenemos? ¿Qué? ¿Alguien lo puede decir? ¿Quién es? ¿Quién dijo 34? Aquella senyora. Muy bien. ¿34? No. Però queda bien. Amb 34 no el coneixeries, a l'Hortany. O sigui que... No. Més. No le conocíamos. Yo sí, ¿eh? Yo de pequeño no. Yo le conocí luego, cuando ya era pues un personaje que llevaban a programas tipo, pues eso, pues ¿qué pasó con? Y le hacían entrevistas y tal. Pero antes no lo había visto pelear, claro. Marc sí, Marc sí. Jo sí el recordo de molt petit, d'haver-lo vist, sobretot perquè el meu pare és molt aficionat a la boxa, no? I jo l'havia vist, era un senyor que el recordo així com molt, molt brutot i que no boxejant tampoc era cap virgueria, no? És difícil, és més difícil interpretar un personatge real? Això ho veiem més a les pel·lícules i a la televisió que no al teatre, el de fer interpretacions de personatges reals, no? És difícil interpretar en el teatre un personatge real? Bueno, los dos podemos hablar, porque lo hace Pedro Carrasco, sí, también. Sí, pero... Yo creo que, en mi caso, es una opinión muy personal, es casi más sencillo, porque, sí, no tienes que imaginar, está ahí, ese hombre vivió en este mundo y tenía una voz.